Sí, hay muchos subgéneros, la verdad que a nivel provincial, digamos, en todo lo que es el área de medicina y la de salud en general, porque tenemos la convocatoria, la hemos presentado para, digamos, la planta de medicina del ciclo básico de la medicina, la presentación en CONEA, ¿sí? Así que realmente hay mucha presentación, sí. No podemos decir exactamente los números porque se van digamos, todo el tiempo se van aumentando, pero tenemos una gran convocatoria, no solamente del espacio, digamos, médico, sino también de lo que son otras profesiones como bioquímica, ciencia política, nutricionistas, psicólogos, o sea, de muchas ramas de las profesiones de salud que se están presentando. Y casualmente tenemos el día de hoy, el móvil, porque hemos tenido el miércoles, ahí el jueves y hoy el día de mañana, lo que va de mañana y lo que va de tarde, y tenemos el último día de presentación, así que seguramente que hoy también están todos los profesionales, digamos, enviando ya su currículum por, digamos, por formato digital, como dice la convocatoria, y por formato, digamos, presencial. Bien, ¿los docentes que están enviando son sanjuaninos, son de otras provincias? La verdad que todavía no accedemos, tenemos conocimiento vago, así que nos van diciendo las profesiones, dígamelo, la cantidad en general, pero nosotros todavía no vamos a ver hasta el día que se termine, no vamos a tener ese, digamos, ese conocimiento, porque nos van a pasar cuando se termine la convocatoria, nos van a pasar todos los expedientes que se han presentado. Ahí vamos a saber. Lo que sí actualmente, y lo que me han comentado, esto es todo del ámbito de San Juan. No sé si habrá, digamos, como te digo, la convocatoria, gente de afuera.